Hola, quiero invitarlos a la Marcha por la Vida que se realizará este sábado 25 de marzo a las 3 de la tarde. Como saben, la Marcha por la Vida es una gran celebración ciudadana en defensa de la familia y del niño por nacer, de nuestro primer derecho que es la vida, y que se realiza cada año el 25 de marzo, día que se declaró como el Día Nacional del Niño por Nacer, mediante la Ley 27654 formulada en el año 2002, en concordancia con el artículo primero de la Constitución Política del Perú, que dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y el artículo 2 que declara que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Nosotros salimos al celebrar el Día del Niño por Nacer, la vida de cada pequeño que es motivo de alegría y esperanza, pero también para poner de manifiesto que los peruanos apostamos por la defensa del derecho a vivir y rechazamos cualquier tipo de limitación. Esto se ha visto reflejado en múltiples encuestas. Los peruanos mayoritariamente apoyamos la vida y rechazamos cualquier propuesta para limitarla. Existen múltiples ataques contra la vida, especialmente contra el concebido, que se encuentra en situación de vulnerabilidad, ya que no puede defenderse y su voz no puede ser escuchada. Necesita que nosotros, como sociedad, salgamos a defenderlos y ayudemos a todos a comprender cuán importante es conocer el valor de la vida humana desde el primer instante, sin ningún tipo de distinción, ya sea por las circunstancias en que ha sido concebido, por las situaciones personales que puede estar viviendo su madre, sin distinción de sexo, raza, condición social o condición de salud. Toda vida importa y merece ser protegida. La Marcha por la Vida quiere ser ese altavoz de todos aquellos que se preocupan por esta noble causa, la defensa de la vida. El aborto provocado es una realidad, pero tal vez para muchos sea una palabra que ha ido cambiando de su sentido. Frecuentemente no se habla de aborto, sino de interrupción voluntaria del embarazo, una forma sutil de ir diluyendo el concepto de aborto provocado, que es el terminar con la vida de un ser humano inocente e indefenso en el vientre de su madre. Las mujeres son muchas veces presionadas, manipuladas y mal informadas para que lleguen a creer que el aborto puede ser una salida a una situación de crisis. Nosotros queremos decirle también a esas mujeres que están pasando por un momento de dificultad que matar al hijo que llevan en el vientre no es una salida, que reflexionen y busquen ayuda. El aborto no es una interrupción porque no hay marcha atrás. No tengan miedo, dar vida es siempre un triunfo. Nuestro lema es la vida es todo, porque el valor de la vida es el eje sobre el cual giran todas nuestras acciones, sobre el cual se erigen todas nuestras leyes. Y si no se reconoce el valor de la vida de todo ser humano, especialmente en los más inocentes e indefensos, no podremos jamás construir una cultura de paz. Por eso los invitamos a todos a unirse a la Gran Marcha por la Vida, a celebrar y defender la vida desde el primer instante y en todas circunstancias. Este sábado 25 de marzo a las 3 de la tarde nos encontraremos en el cruce de la Avenida Bolívar y de la Avenida Brasil. Caminaremos por la Avenida Brasil hasta la Avenida 28 de Julio, por donde nos dirigiremos a la Avenida La Peruanidad para terminar con un concierto y otras sorpresas. Defendamos la vida de todo peruano desde el vientre materno. La vida es todo.